exista en el enfoque que tienen los medios de comunicación en cuanto a estos temas. Y tenemos que trabajar, ya han visto que nosotros hemos podido ir rompiendo esas resistencias que se están ofreciendo, y poco a poco tenemos afortunadamente una voluntad política de trabajar progresivamente sin lograr oposición y rupturas innecesarias, para ir educando a la población y además para que los medios jueguen el papel que les corresponde, porque los medios tienen un poder fundamental y una, la obligación de mejorar el imaginario y de hacernos mejores cubanos. Y para concluir, y ya termino, los asuntos legales a los que Mariana se refería, que bueno, están las modificaciones del Código de Familia, que está pendiente de hacer, después que, de un tiempo de esta campaña educativa, va a ser discutida en la Asamblea Nacional, que podemos explicar en las preguntas si les interesa en un poco más de detalles, y también la Ley de Identidad de Género, que va a ser apoyada, es un decreto ley, gracias, bueno, se dice BIM, es más fácil, es un decreto ley, no se vea con eso, y que debe, si se aprobara, reconocería la identidad de género y el cambio de identidad de género, aún si la persona transexual no es sometido o sometida a una cirugía de reasignación sexual, y se le dan los mismos derechos que una persona transexual operada. Muchísimas gracias.